un buen reto en mi carrera. Nunca había salido de México, esta es la primera vez y pienso que es un muy buen reto. ¿Cómo te defines como delantero? Tengo muy buen remate dentro del área, fuera de ella también tengo buen disparo de media distancia y cubro bien la pelota y tengo potencia. Marco, ¿cómo han sido estos primeros días de trabajo, estas primeras horas de trabajo con tus compañeros? Bien, la verdad que de poco voy agarrando mejor forma y mis compañeros me han recibido muy bien y pues estoy muy contento. ¿Cómo vienen los físicos y los futbolistas hoy? Bien, la verdad que me siento en buena forma y vengo con muy buenas expectativas y ilusiones para poder aportar al equipo. Marco, tú fuiste campeón del mundo el año 2011 con la sub-17, de repente se genera expectativa con eso, el hincha se ilusiona, ¿cuál es el mensaje que se le entrega al hincha en esta llegada al club? Sí, la verdad que me tocó ahí ser campeón del mundo y nada, que voy a dar todo de mí para poder ayudar al equipo con goles y buenos partidos. Pues mi posición es la de 9, es la que más me acomoda, incluso jugando también un poco atrás del delantero, pero esa es la que más me acomoda. Marco, ¿tuviste alguna experiencia en Liverpool, entiendo, hace algunos años atrás, no eras en Inglaterra? Coméntanos un poco cuál fue esa experiencia. Sí, fui a Liverpool a pruebas unos días y estuve entrenando ahí con el equipo. ¿Cuándo fue eso específicamente? En el 2011. O sea, poco después del Mundial. Sí. Marco, ¿se rescató de esa experiencia? Imagino que muchos jugadores de gran nivel en el Liverpool. Sí, la verdad que fue una gran experiencia. Es un fútbol diferente y una intensidad diferente a la que se juega en México, entonces me sirvió mucho.